Hello, 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 hello. How are hello. you? Hello, teacher. Hello, everyone. Teacher. What's up? Teacher. Hello. No sé si se va a conectar hoy. Y habló con, no sabes si habló con administración para ver si le daban algún chance. Fíjese que creo que no. Ouch. Bueno, esperemos entonces que no haya ningún inconveniente y se pueda unir el lunes, primero Dios, si todo sale bien, ¿verdad? Ya principal. Voy a ver si se conecta. Ok, vamos a ver si se conecta entonces. Y si no, pues que hable con ellos y esperamos que todo le haya salido bien, súper bien, ¿verdad? Gracias, Claudia, por el update. Let me see here. I have Emerson, I have Claudia, and Pedrina. Only four people? Okay, let's wait for the others. Vamos a dar dos minutos a los demás para que se unan para comenzar, okay? Many people I have more people. Emerson, Pedrina, Palma, Leida. Hey, teacher. Hello, Mr. Palma. How are you today? Fine, thank you. You're welcome. Well, I think we should start. Right, we have more people now. We can do our job. Let's see. Let me turn on my video. So, we start here with the class. Today is Friday. Hi, Jennifer. Hope you're doing great. Hello, hello. Now, if we start with this class right here, today is video conferencia número 15. Right, that's what we're going to do today. And I would like to show you the class. Where is the class? Okay, there we are, right? We start with today's class, right? National English for Work Program. And we are going, today we are going to finish unit number 3, where do you work? And supposedly, right, we are going to cover 4 objectives or 4 competencies. Juan Josue, can you read number 1? Number 1, describe the different department is your workplace and what they do. Exactly. Describe the different departments in your workplace and what they do. Number 2, Claudia. Read number 2. Claudia, Janet.
Okay, not there. Sandra, can you help me with number two? Ask question about someone else's duties at the workplace. Okay, very good. Very good job. Number three, Leida. Number three. Ask for and say the time of activities at our workplace. Okay, very good. And let's see, number four. Let's try here with number four, Miss Pedrina. Tell difference proper day, a specific time and date and activities I do muy workplace. I do in my workplace. Very good, Pedrina. Very good job. Now, I need you to look at this. Well, video conference number 15, vocabulary practice. That's what we're going to do. We're going to do the practice here in the screen and the practice in the manual, in the guide. That's what we're going to do. First practice that we're going to do tonight. Yay. What time is it? I don't have anything else. I want you to look at the clocks. All of them are the same, but they have different time. La Leida está riendo, está loca. Leida, okay. Now, here I am going to put the time here that I consider is the time. And you please take notes, right? This one is going to be, okay. This is 6. This is going to be 1:30. Okay. It's going to be 12:05. No me critiquen que las agujas están del mismo tamaño. This is 11:30. Oh, sorry. 11:30. Those are the first four. Here at the bottom, I have others. I have 6:42. Right. I also have 12:45. I have 6:10. And let's see, the last one is going to be 12:35. Okay, these are the times that you are going to practice. These numbers, como las agujas están grandes, yo les he puesto aquí las horas. Okay, these are the hours that you are going to check. Please take a screenshot of this. Take a screenshot so we can practice. This practice is going to be in pairs. Let me see the chat, the teacher. Okay, okay. Yes, that's cool, Jennifer. I understand. O si no, déjese, quédese conectada y regrese cuando se sienta mejor, okay? Quédese conectada, no hay problema. Puede apagar la cámara si usted gusta. Okay. Did you take a screenshot? Yes, teacher. Yes? Yes? Okay. Now let's go ahead and practice here in trios, I think. Yes, in trios. Uy, qué poquito sabemos. Okay. El viernes. Let me see. Ta-ta-ta. Okay, I am going to put you in groups right now. There is going to be a group of two and then the other ones of three. Choose the group and then let's work together. Vamos a coger el grupo y nos venimos de regreso. We're going to have, if I'm clear here, we're going to have
7 minutes to practice. Okay, 7 minutes to get all the answers. So let's go. Let's go. Cojamos el grupo. Choose your group. Bueno, no choose. Select the button. Ahí, escoge. Agregas. Sandra, Pedrina. Vamos a ver el grupo, pero después íbamos a hacer las horas que ella puso. Pero... Háganles ya. Ah, ya. Pues yo ya había entendido. ¿Va a pasar 10 minutos sin hacer nada? Bien. Do it now. Tomó el screenshot, ¿verdad? Sí. Ok. Pero en mi teléfono. Ok. Ya, yo sé que ya va a apagar la cámara. ¿O está en cómo? Mire, teacher, yo tenía una pregunta, es que ahora me dijeron que no era, no, que se usaba si, digamos, son las 12 en punto o la 1 en punto, es o'clock. Sí, esa es una opción. Tenemos dos opciones, o'clock o sharp. Podemos decir, it's 7 o'clock or it's 7 sharp. Te lo voy a poner aquí en la pantalla, mire. We can say... It's, por ejemplo, así, ¿verdad? It's 7 o'clock or it's 7 sharp. Las dos significan lo mismo. Both mean, have the same meaning. So you can say both ways. Quien se lo dijo está en la correcta. Gracias. Okay, perfect. Any other questions right now, girls? No. 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 Okay. Jenny, si se va a estar desconectando por ratitos, está bien, no hay ningún problema. Solamente quédese conectada, ¿verdad? Para que no le cueste meterse a la clase cuando se sienta mejor, ¿ok? Gracias a usted, Jennifer, por estar en la clase. Teacher. Yes. ¿Me podría repetir qué es lo que vamos a hacer? Sí. We have the clocks here, Claudia, right? Sí. En los relojes vamos a escribir la hora, así como lo hemos practicado. Solo eso vamos a hacer. Por lo menos una forma de las que nos acordamos. La ley ya se las puede todas, así que no se aplica. Ay, Dios. Ok, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Tenemos 8 relojes, ¿verdad? De los 8 relojes le vamos a escribir la hora a cada uno de los relojes para practicar el vocabulario. Hoy es día de práctica. Ok, very good. See you in a moment. Adiós. Adiós, gracias. Bye. Twelve. Porque 12. También se puede decir no. Luego está el otro. It's 11. It's 11. 13. Como no sabemos si es AM o PM, podemos decir no. Ajá, you can say in the afternoon. O'clock. Exactly. Solo o'clock. O'clock. No, no puede decir o'clock. No. ¿Cuál no quiere decir o'clock? No, solo el de las 6. ¿Las 6? Las 6. De las 6, sí. El de las 6, sí. Ajá, el de las 6. Ahora en punto. O'clock. Ahora en punto. ¿Qué en punto? Ahora en punto, exacto. Ese sí. Punto o'clock. Ok. Y vamos por el... Las 6 y 42. What time is it? 6. It's
It's 6. El último, ¿qué hora es? It's at 12:25. 12:25. Did I give 25 in those hours? I don't remember. 35. Okay. That's the easy way. Let's practice the most difficult way. Okay. Ya dijo Josué todas las horas, ya las dijo bien. Tienen 3 minutos para conseguir por lo menos una otra opción de cada una de ellas. ¿Ok? Aunque okay. es una difícil. Ok, let's do it. Otra difícil. Como... más horas quizás, no sé. De las horas. De las horas yo les di 2 opciones de cada una. ¿Cómo decirlas? ¿Verdad? Les di una fácil, que es la que acaba de decir Josué. Toda ya la dijo, ya lo escuché. Pero había otra de en E3, no. Ah, por lo menos en el caso de la, del último reloj que tenemos ahí. Ah. Sería, it's 25:01. Exactly, very good. Escríbanlo. Esa es una opción. Esa es la otra disque más difícil, ¿verdad? Yes. En el caso... No recibí esa clase por no llegar. No la descargó. No la vio. No la vi. Vea. Okay. ¿A dónde? ¿A dónde? Sandra Gladys, ¿dónde ponemos las clases? Ah, yo entré, ¿cómo se llama? Hoy como a las 5 solo estaba la... ¿Cómo se llama? Uh-huh. Grabada la clase de ayer. Todas están. Por eso, solo es la... Ajá, es, no, pero no, esta es de lunes, día. ¿Verdad? Esa es de lunes, creo yo, la de la hora, o la del martes. Sí, pero... Quiero ver. Sí, creo que la del martes. Martes, creo que fue. No, del no, martes. Ya no las he visto porque no me queda tiempo en el día. Sí, chipota. No, no las he visto. Okay, I see you in a moment. Like you have 1 minute. 1 minute. Okay, esa digamos, bicho. Esa de 6:40, ¿cómo? 1:20, creo que. Uh-huh. It is 1:20. It is 1:20. ¿En cuál están? En la 1:30. Okay. It is 1:30. Sí. It's 1:30. Una pregunta. Uh-huh. Esta está correcta. It's 6 o'clock, yes. Y acá cuando la hora está fraccionada. Ahí van a practicar lo que hicimos el martes. No tengo ni los apuntes. El martes estuvo, usted estuvo el martes, ¿verdad? Sí. Entonces, el martes practicamos cómo decir la hora así en las diferentes formas de decir pero la hora. Lo que tengo aquí la duda, teacher, es acá solamente va esto o lleva algo más. No, porque ahí. Pero no se vayan a ir todavía, tenemos 60 segundos. En este caso, tenemos acá, ahí lo está poniendo, it's 1:30, eso es lo mismo que yo les puse, el ejercicio.
Yo necesito que me lo digan. ¿Cómo se dice eso en inglés? It's 1:30, it's 12:05. Solo la pronunciación. La pronunciación. Y hay otra forma, por ejemplo, el último reloj que dice it's 12:35. Vamos a decir it's 25 to 1. A las 6:10, por ejemplo, it's 6:10 or it's 6:10. It's 6:10. Y tenemos otra forma de decir la hora, aparte de la forma más fácil, pero... ¿Ok? Ok, vamos ya porque ya nos toca irnos. Let's go. Hello, 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 hello. Why are you angry later? Que pensé que nos iba a mandar a otro, al grupo completo, y solo estamos nosotras de nuevo. No, because they took a lot of time. Uy, ¿qué hice? Dije yo. Uy, que le di clic. Ajá. Let me see here. Okay. So sorry. Okay, let's start here with the class. Hello, Nancy. I am going to show you again, right? I am going to show you again the clocks. And we are going to see if they are correct or not, okay? We're going to see the clock right now. And I don't remember the time I gave you. Good evening, teacher. Good evening, Azalia. Me asusté cuando aparecí en otro lado. Don't worry. Mr. Palma, can you share your screen with the clocks? Con las horas. Comparte su pantalla. Voy a hacer algo un segundito. Okay. Thank you so much, Mr. Palma. Thank you, thank you, thank you. Hoy sí ya. Gracias, Mr. Palma. Muy amable. De nada. Okay. Now, let's go ahead and share here. I am going to put the clocks. Hay un grupo que hicieron más relojes. Ellos nos van a compartir su otra práctica también que hicieron. Pusieron más relojes de la cuenta y eso está súper chido. It's very cool. Let's see. Now, we have here the clocks that Mr. Palma gave me. We have number 1, 2, 3, 4, 5. So, we're going to start like this, right? We're going to start with the one that has 6. What's the time here, Mr. Francis Humberto? I am going to just put here on my computer. I will just select and I will listen to you and I will tell you if it's correct or not. I have this one. What do you have for this one, Francis? Francis. Hello. Mm-hmm. How do you say this? 6 o'clock. Uh-huh. 6 o'clock. It's 6 o'clock. Okay. It's 6 o'clock. Okay. Perdón. It's 6 o'clock. Very good. It's 6 o'clock. Now let's go with the next one. Pedrina. Your microphone, Pedrina. We cannot hear you. It is 1:13.
It is 1:30. 30. 1:30. 1:30. Sí. Very good. Azalia, let's go with this. It is 12:05. 12:05. No, it's 12:05. It's 12:05. It's 12:05. Very good. Josue, next one. Josue? Josue. Juan Josue Hernandez, are you there? No. Emerson Javier? Hi. Hi, Emerson. Can you tell me this? It's 11:30. It's 11:30. Very good. It's 11:30. Let's continue here. Claudia. Claudia, this one. It's 6:42. It's 6:42. Very good. Sandra. Sandra? It's 12:45. It's 12:45. Leida? It's 6:10. It's 6:10. And the last one, please, Mr. Palma. Your microphone? It's 12:35. It's 12? 35. Very good. Excellent job. Now, there is another way. Does somebody remember, for example, Emerson told me this hour in a different way. It's 12:35 is perfect, Mr. Palma. And we can say it, Emerson, what's the other way? It's 25:1. It's 25:1. Very good. It's 25:1. ¿Quién tiene otra opción para decir las horas? Todas las que me dijeron están perfectas. Ahora veamos si nos recordamos alguna de las formas difícil de decir la hora. Anybody? Emerson said it's 25:1. It's 12:35. 15 after 12. Which one? This one? Yes. It's 15 to 1. Cuando decimos, cuando estamos hablando de la hora, cuando estamos diciendo 15 minutos, podemos decir 15 minutes o podemos decir a quarter, right? 15 minutes or a quarter, it's the same. So very good, Francis. Very good, Azalia. Now, Josué, ya está aquí, Josué. Okay. Sí. Josué, tell me this hour, this one, this. But in the difficult way, Josué. Okay. It's 18 to 7. It's 18:07. Very good. It's 18:07. Very good job. Do you have questions about the time? Questions about how to say the time in English? ¿Tiene alguna pregunta de cómo decir la hora en inglés?
¿No? No. ¿Seguros? No. ¿No están seguros o no tienen preguntas? Emerson? No teacher. Questions? Yes? Teacher, ajá. En este momento vamos a ocupar in y on. En la hora. En la hora. On. Ajá. No ocupamos ajá. On. En la hora no ocupamos on. No. No, no, en la hora pero no. En la tarea. En la tarea creo que me salió eso. No. Para la hora, ¿no? No. Eran fechas, creo. Ajá, fecha. Para fechas sí. Ajá. In and ajá. On. Sí, para las fechas sí. Ahí sí le creo. Right? Okay. In and on. Right? Now, cuando usamos in and on for the dates, eso sí es cierto. Hay una, ¿cómo se llama? ¿Cómo lo explico? When we use in and on, right? Vamos a ocupar in prácticamente cuando estamos diciendo, por ejemplo, the activity is going to be on April, ¿verdad? On April 15. O cuando decimos, my birthday is on April 15. Ahí le voy a mostrar algo aquí, permítanme. Let me show you something. Vamos a hacer algo acá. Esta la vamos a ver en un momento, pero ya se la voy a mostrar acá. Rapidita, así con ejemplos. Okay. Tell me if you can see this. Dígame si pueden ver esto. Lo voy a mostrar. Can you see this? Yes. Okay. In this picture, we can see the prepositions of time, right? They go from general, from like general, big, 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 to more specific, 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 right? From general to specific. De lo más general a lo más específico, right? Now, we are going to use in, right? When we use, for example, my birthday is in April, right? My birthday is in April. Solamente digo el mes, right? So, or when we say in the morning, in the afternoon, I am going to have a class tomorrow in the morning. Okay? When we use in for months, the COVID pandemic was in 2020, in the 2020. The COVID pandemic. The quarantine started in March last year, right? We are going to use on when it's more specific. Vamos acá, like de aquí, acá, right? On. When we say on, remember, my birthday is on April 2nd, right? Mr. Palma's birthday is on April 15th, right? So, cuando estamos hablando de fechas, cuando estamos hablando de días específicos del mes, right? When is Christmas? When is Christmas? ¿Cuándo es Navidad? When is Christmas? Christmas December. Is on December? On December 24th. Okay, on December 24th. Pero si usted no quiere decir la fecha, usted dice, it's in December. It's in December. Así, si no quiere decir la fecha. Pero si usted quiere decir la fecha, tiene que decir específicamente y usar on. Okay. And then we have at. Is more specific,
right? Cuando no tenemos, no tenemos que decir el día. Mira acá, fíjese bien. Christmas Day, New Year's. Para New Year's Day, no, New Year's. Solo decimos Año Nuevo, right? Easter, New Year's, Thanksgiving, right? Thanksgiving, Halloween. Those are holidays, las fiestas que tenemos, right? Cuando decimos fiestas o los días feriados, right, vamos a utilizar at Easter, at New Year's, at Thanksgiving, okay? And then when we say the time, at 6 a.m., at 6 p.m., at noon, at midnight, and that's when we use each one of them, right? I would like you to please, please, please take a screenshot of this information. Okay. Take a screenshot. Very good. Can I stop? Can I stop? Yes. ¿Tiene yes. alguna pregunta de esto? Pregunten hoy ahorita. In, on, at. Estas son las preposiciones de tiempo que vamos a usar. Ya las íbamos a ver, pero. Démosle ya ahorita. Perdón, teacher. ¿Alguna pregunta? Hola, teacher. Hola, Humberto. Con lo que estaba explicando de OM, para preguntar en la fecha de diciembre, dijo. Sería OM Days. On Christmas Day. Hay unas fechas, hay unas, fíjense bien, aquí dice, en las dos dice Holidays. En holidays, ¿vea? En la 2 dice holidays. Hay unos holidays que se dicen con la palabra day al final en Estados Unidos. Entonces decimos, por ejemplo, Labor Day, el día del trabajo. Labor Day. Christmas Day. Veterans Day, el día de los veteranos de guerra. Veterans Day. Hay unas palabras en inglés que les decimos que utilizamos la palabra day al final en los días feriados. En cambio, hay otros momentos en que no utilizamos la palabra day. Por ejemplo, cuando utilizamos la frase Easter. Easter sería... ¿ya han visto cuando celebran la Pascua? Que aparece un conejito. Sí. El conejo de la Pascua. El conejo de Pascua. Easter. O Año Nuevo. New Year's. O Halloween. Halloween. The party is at Halloween. Oh, ahí vamos a utilizar at. ¿Ok? In okay. On at. At the festival. At the festival. Very good. Good question, Humberto. Any other questions? Oh, my camera. Any other questions? Yes. Do you have other questions? ¿Tienen alguna otra pregunta? ¿No hay preguntas? ¿Ya no? Okay. Vale, sigamos. Todo claro, claro, chat. No les he pasado la lista y ustedes no me dicen nada, Dios mío. Oh my God. Let me call the attendance. Present. Present. Hoy tenemos bien poquitos. I don't like that. Muy poquitos han venido. ¿Qué pasará? Qué bien, así, a ver. Ni el cuerpo lo sabe. En la araganería, el ser. Let me check here. Nice. Okay. Today is the 12th of the month. ¿Y se fijaron que este día se dice lo mismo de atrás para adelante y de adelante para atrás? La fecha. Fíjense bien. We have Ángela de Jesús Santa María Juárez. Azalia Melanie Guardado Portillo. Ese. Thank you. Claudia Yanet Ramos Hernández. David Ernesto Quintanilla. David Ernesto. Alguien dijo I'm here con David Ernesto. Ok.
Let me put here again the date. Please turn on your camera if you can. Voy a empezar de nuevo porque alguien dijo I am here cuando dije David Ernesto y yo sé que no está aquí. Ángela de Jesús Santa María. Azalea Melanie Guardado Portillo. Azalea Melanie. Present. Thank you. Claudia Janet Ramos Hernández. Present, teacher. David Ernesto Quintanilla Martínez. Emerson Javier Rivera Rojas. Present. Thank you. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Francis Humberto Hernández Valle. Present, teacher. Franco Damián Vázquez. Juan Josué Hernández Hernández. Present, teacher. Leida Susana Sorto Cuadra. Present. Nancy María Serrano Chacón. Nancy María Serrano Chacón. Nelson Brian Pereira Maravilla. Norma Carolina Mata de Chévez. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Present. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Jennifer Abidail López Escoto. Daniel Antonio García Cortés. Hi, Jenny. José Alfonso Palma Mejía. Present, teacher. Thank you very much. Now let's continue here with the class. And now that we practice the prepositions of time, right? We have practiced the prepositions. We are going to practice here with a conversation. Sorry. Well, it's not a conversation, but it's a practice that we need to do. Let me show you here. In this case, we are going to work in groups of three, I think. Yes, we're going to work in groups of three, and we are going to ask the following information. It says here, ask three classmates about their schedules, activities, specifying time and date. That's what we're going to do. So in this case, let me do an example. I am going to ask here one person. This person is going to be Josué. Right? Josué, I need to know your activities. Right? What do you do every day? Josué? Tell me one activity. Work. Work, okay. What else do you do at your work? What? Mm-hmm. Eso es todo, todo lo que hace, work. Pero ¿qué hace cuando trabaja? So check the report. Check reports. Okay. Check reports. At what time do you check reports? At what time do you check reports? At 8 a.m. At? 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. 8 a.m. Very good. Now, this is what we're going to do. This is only one. He needs to give me number two, number three. Then I am going to ask Francis. Then I am going to ask Pedrina, right? So I'm gonna have here three different people, right? And each one is going to give you three activities in with the time, okay? What is the question? What do you do? At what time? What do you do? At what time? Is that clear? Is it clear what we're going to do? ¿Se entiende qué vamos a hacer? Yes. Yes, yes, teacher. Yes, yes. Yes. Yes, Francis. Uh-huh. Emerson. One question. Las actividades serían solo las que se desarrollan dentro del trabajo.
It can be in your workplace or it can be at home. Work okay. Or home. Mm-hmm. Okay, thanks. You're welcome. So let's go ahead and start. Do you take the screenshot for the activity? Yes. Okay, very good. Let's go ahead and start right now then. I will make your groups right here. Okay, you want to make the group smaller. Okay, so let's start right now. Please select your group. We're going to start working. Select your group. Select, select, select. Select your group, please. Select your groups, select your groups. Pedrina, select your group. Mr. Palma, select your group. La mía, sí. Ok, está bien. Do you have any questions, guys? No, teacher. No questions? Por ahorita solo estoy tratando de... traducir qué es lo que me toca. Ah, okay. Tell me if you have a question, okay? Dígame si tienen alguna pregunta. No. Estamos okay. Armando las primero las oraciones. Okay, perfect. I will go to another group then. Desayuno a las 10:30. I have breakfast. Desayuno. I have breakfast. I have breakfast. At 10:30. Uh-huh. Okay. Sí, las tengo que anotar también, va. Yes. Yes. I work start. I work, ¿cómo se dice entro? I start working at noon. At noon, okay. At noon, okay. Yes. I start working. Espérame, solo la nota. Y en el trabajo solo hago, coordino llamadas, así que es muy aburrido lo que hago. ¿Qué más puedo decir? Y me duermo. I go to sleep. Any questions? La otra era at 8. AM. 7 p.m. Uh-huh. Ahora de Francis sería. No, Francis, o ponemos nuestro nombre.
Victoria. Oh, okay. No, ahí es su nombre. Ahí él va a tener, poner a Sally o va a poner José. Ok, fue mi nombre. La uno sería. What do you do? Call cell phone. ¿Pero a quién llama? Clientes. I call the customers. Usted llama a los clientes. I call the customers. Call the customers. The customers. What time? At 8 p.m. Eight. Y el de Jennifer lo inventamos. Yeah. Jennifer. Give me a moment. Yeah. I'll be back with you. Hola, Jennifer. Ay, ya se conectó. Hola, Jennifer. No lloré, hombre. No me he ido todavía. ¿Qué tal, pues? ¿Ya mejor? No te preocupes. No. Díganos tres de sus actividades, Jennifer. Monday y Saturday. Sí. Trabajo de lunes a sábado. Lunes a sábado. Horario de 7:45 a 5 de la tarde. Okay. I working Saturday. Y Monday hasta Saturday. De Monday a Saturday. Trabajo de lunes. De Monday. Saturday. Saturday. Sí. ¿A qué hora? De 7:45 a 5 de la tarde. At 7:45. Bien. I am, ¿verdad? Sí. Ok. La otra. ¿En su trabajo qué hace? Ajá. No paso en la oficina, no estoy hablando en la calle. No, no importa. Salir a promocionar de 8 a 4. Espéreme, pero ¿cómo se pone eso? Okay, en lugar de chat. I promote. Ajá. I promote. ¿Qué anda promocionando? Crédito popular. Ah. I promote credit. Look at the chat. Mm-hmm. Sí. Okay. Yes. There you go. Credit. ¿Y eso lo hace a qué horas? De 8 a 4. ¿At what time? At what time, Jennifer? De 8 a 10. Se siente mal, Jenny. Sí, invéntense ahí la información, no hay problema. De 8 a 4 y media, okay. Creo que dijo. Ajá. At 8 a.m. Put there, at 8 a.m. Eso pongo, at 8 a.m. Yeah. ¿Y qué más? Y que se duerme, pongámosle.
She goes to sleep. I go to sleep. I go to sleep. Sleep. At 10:30 p.m. Let's go. Vamos. Okay, so we're back now. Well, before we continue, let me see if you have your answers there. We're here. Where are we? Here. Okay, we are asking here the activities. I would like to start with Claudia. Tell me one piece of information you gathered. Francis. Okay, Francis. Francis, what else? Hola, hello. No, Claudia is going to read about you. Claudia, usted me va a dar la información que usted recopiló. Es que estaba esperando que escribiera el nombre, por eso le dije solo el nombre. Ah, okay. Ajá. Como siempre lo va completando. Okay, let's do it. Give me one second, I'm gonna change the color. Okay, Francis. Francis. What happens with Francis? What are the activities? Turn on his computer. Fine. At 8:30 a.m. Okay. At 8:30 a.m. Very good. Tell me another one. Number two, brush his teeth. Brush his teeth. At 6. At 6. 6 o'clock, okay. A.M. Okay. Very good. One more. Number 3. Receive. Or recite. No sé cómo es ahí recibir. Receive. Receive. Class. Okay. Oh. Okay, we're gonna change it. Take class. Class. At 8 o'clock p.m. At 8 p.m. Okay, at 8 p.m. or 8 o'clock. Okay. Right, we can say 8 o'clock, 6 o'clock, 8:30. Okay, very good. Thank you so much, Claudia. Now, Claudia, choose another person from another group. Sandra. Sandra. Give me the information, Sandra. Sandra. Perdón. De Pedrina. Pedrina, okay. Let me put here Pedrina. Take your coffee. My coffee. Bueno, take my coffee. Take her coffee. Take coffee. My coffee, no, aquí lo tengo, eight. Mira. 8 a.m. At 8 a.m. Very good. At 8 a.m.
May checks, dijo, may checks at 9 a.m. At 9 a.m. Okay. Another one. Y le voy a dar otra que no es de ella, pero será verdad. May clean. May clean her room. Her room. Mm-mm. Only cleans her. Okay. Her clean room. Her room. That's her room. At 5 a.m. At 5 a.m. Yes. Read it then. Okay, give me 1 second. Inventada. I'm gonna put here the rule of S so we can make the sentences. Now choose another person from a different group, Sandra. De un grupo que no sea el suyo y que no sea el de Claudia. Josué. Ajá. Okay. Nasalia. What do you do? I call the customer. Okay. She calls. She calls the customer. She calls. Okay. Calls customers. Calls customers. At what time is at 8 a.m.? At 8 a.m. Very good. What else? What do you do is she makes the dinner. Makes dinner. At 6 p.m. 6 p.m. Uh-huh. Number 3. She checks her homework. Her what? Her homework. Homework, okay. Her homework. At quarter past 9. Oh. Okay. At 9:15 p.m. Okay, very good. A 9:15. Very good. Why? But we are in classes at that time. ¿Ahora estamos en clase? ¿No estoy haciendo la tarea ahora? Yo le dije 10. Para variar, tío. Ah, para variar. Okay. Muy fácil esta. Now. This is the way we practice with saying other people's activities. Is this part clear? We can make sentences like Francis turns on his computer at 8:30 a.m. Francis brushes his teeth at 6 a.m. Francis takes classes at 8 o'clock. You see? Right? We have subject, verb, complement. Right? Subject, verb, complement. We have made sentences. With no problem. Azalea calls customers at 8 a.m. Azalea makes dinner at 6 p.m. and so on. Right? Is this part clear? ¿Tienen alguna pregunta de esto? ¿Hay alguna pregunta? Hello? ¿Hay alguna pregunta? Perdón, teacher. No, teacher. No? Okay. Hola, teacher. Sí, tengo hola. Una teacher. Okay. ¿Por qué en la 8 le pone o'clock y en la 8 a.m. ya no?
En la 8 p.m. sí lleva o'clock y en las 8. No es 8 por AM, no. No es porque sea AM o PM, sino que es para poner otra opción. Porque yo le puedo poner acá también 8 sharp. O le puedo poner 8 o'clock, 8 a.m., 8 p.m. No es porque sea de la noche o de la mañana, sino que son para que ustedes se acuerden que hay diferentes opciones. Para decir la hora... O podría ser también porque es exacta la hora. Sí, pero ella pregunta que por qué en o'clock se lo puse en la de la noche. Pero no hay diferencia en que se lo ponga en la mañana o en la noche, es lo mismo. Yo puedo decir, okay. It's 6 o'clock y hay que ser en la mañana. 6 o'clock in the morning. 8 o'clock in the afternoon. Okay. Es que en punto, ¿verdad? Sí, o'clock es en punto. Sharp también. Sharp es el punto. También. Es lo mismo. Okay. Sharp es lo mismo. Okay. That's a good question. Thank you, Nancy. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Miremos bien el cuadro y digan si tienen alguna pregunta. ¿No? Okay. So let's continue. Ya que no tienen preguntas, lo borramos. And let's go, okay? Now, we are going to also work here with prepositions of time. We were working with prepositions of time, right? This is very similar. This picture is on your book. Right? This is on your book. And we can see here, we have different options on, in, at, right? On Saturday, on January 23rd, on Monday, on February 5th, on Wednesday morning. Then we use in May, in 2018, in the summer, in the morning. And at is at 2:30, at noon, at night, at midnight, right? Now, with this information, this is on your book, this is on page, let me see. On page 36. Page 36. Ahí lo tiene, en esa página está. On page 36. Based on this part, right, we are going to look at the next exercise, right? It says here, complete the conversation, complete the email, right, with the prepositions of time. We are going to do this individually. This is on page 36 as well. Está en la página 36. Veamos la página 36. Page 36. On page 36 on your book, we have the email. We have some options here. Are you busy? It starts. Meet you. B and March, right? We are going to use these prepositions to complete the email. Is that clear? Vamos a las preposiciones para completar el correo electrónico. Now, we're going to do this individually, okay? We're going to do this individually. Como todos lo tienen, vamos a hacerlo de forma individual, right? We're going to do it individually. And each one of you, right? Each one of you is going to compare with another classmate. Nos vamos a ir todos a un breakout room, pero de forma individual. Voy a tratar de pasar a todos, okay? I am going to try to go one by one in case you have a question. Okay, so let's go. Todos van a estar en un breakout room, van a estar solitos cada quien en su breakout room. Now, let me put here. Okay, everyone is going to be in one group. So let's go. Please select your group. Select your group. Escojan su grupo, por favor.
select your group. Any questions, Nancy Maria? Nancy? Hello, teacher. Hi. Do you have a question? Ahorita estoy haciéndola. Okay. ¿Tiene alguna pregunta? ¿Alguna pregunta de cómo se hace? ¿Alguna duda? No, no, por el momento no. Ok. Solo vamos a poner el OM, el IM y el AT, perdón. Exactly, exactly. Con base en el que acabamos de ver. Exacto. Ok, so I see you in a moment, Dancing. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Hello, Abigail, do you have a question? No? No? Okay, okay. Si tiene alguna pregunta, ahí me avisa, okay? Aquí va a estar pendiente. Thank you. Hi, Leida. Leida, do you have a question? Creo que no. No. Como estoy viendo el ejemplo de arriba, uh-huh. Según dice que por si es hora específica es at, uh-huh. Si es solo el mes in y si es día exacto on, uh-huh. Y ya lo viene. Ah, nice, very good, very good. ¿Cómo le quedó? Vamos a ver. Me quedó, yeah. Are you, solo la letra o todo. Solo léame esa oración, cabal, la que tiene el problema. Are you? Are you views? Busy? On, busy? Are you busy on Monday afternoon? Very good. La otra es, it starts? It starts at 6:30. Very good. I work until 4:45, 5:45, but I can meet you. Meet you at 6 o'clock. What do you think? Otra, it will be in March on Sunday. Okay, very good. Yes, that's correct. Excellent. Very good. Ah, pues sí, debe terminar los demás. Terminemos ya. Okay, I see you in a moment, okay? Practice the pronunciation, okay? Bueno. Hello, Pedrina. Hi. No tiene micrófono. Do you have a question, Pedrina? Las he contestado, teacher, pero no sé si ahí van. Solo tenía dudas ahí, la palabra que va antes del Sunday, ya para finalizar. Ajá. Tenía una duda, no ya vas a poner on o poner in. ¿Qué le dice el cuadrito? Es on. Exacto. Porque dice, es on porque es un día, antes del día. Ajá. Uh-huh. 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 Eso, de ahí todita ya las tengo. Ok, practiquemos pronunciación. Vale. Are you... busy on Monday afternoon. Do you come about take net production that take company? Okay. Launch. Launches. Okay. Repita launch. Después de mí. Repita right. After me. Are you busy on Monday afternoon? Are you busy on Monday afternoon? Okay. Are you busy? But necesito que usted, mire mi boca, usted abra la boca. Cuando esté pronunciando, mueva la boca. Okay, pero está moviendo la boca. Sí. ¿Sí? Are you busy on Monday afternoon? Are you busy on Monday afternoon? Okay, very good. Do you know about the new product? Do you?
Do you know? No. Abutinet. Okay. Do you know about the new product? Do you know about the new product? New. You product. New. Diga new. New product. Product. New product. That the company launches. That the company launches. 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 Very good. There's a presentation about it. There's a presentation about it. There's a presentation about it. There's a presentation at Lauren. Presentation. Presentation. Okay. Escuche bien. Presentation. Presentation. About it. About it. It sounds very interesting. It sounds very interesting. It sounds very, very interesting. ¿Cómo? ¿Esa última? Interesting. 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 Thing. Como que dijéramos el número 3. Interesting. 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 Very good. Very good. Va a ayudar a leer la primera oración. Okay. Are you busy on Monday afternoon? Are you busy on Monday afternoon? On Monday. On Monday. Okay. Very good. Vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a cerrar todos los rooms. Y nos vamos todos. Let's go. Okay, so we start here. We have the answers, right? And first, before having the answers, I need you to help me out here, right? What is going to be the answer for number one? Tell me. What's the answer for number one? It says, are you busy? On Monday. On Monday afternoon. Okay, very good. Are you busy on Monday afternoon? Very good. Do you know about the new product that the company launches? There's a presentation about it, and it sounds very interesting. It starts at 6:30. Very good. It starts at 6:30. I work until 5:45. But I can meet you at six. Okay, but I can meet you at 6 on the corner of First Avenue and Main Street. What do you think? There's another presentation, but it will be in March. On Sunday. On Sunday. On Sunday. On Sunday. Okay, very good. And I can't that day. Very good. Now, what you're going to do right now is that you're going to help me with the pronunciation. I just read the email, right? And you're going to help me out with the pronunciation of it. Okay? Let's start. We're going to start with Pedrina. Hello, Fátima. Pedrina? Aren't you busy? Are you busy on Monday afternoon? Okay, very good. Are you busy on Monday afternoon? Continue, Azalia. Do you know about the new product that the company launches. Launches.
Ahora dígala de nuevo como pregunta. Do you know? Do you know about the new product that the company launches? Very good. Continue, Francis. There's. There is a presentation about it sounds very interesting. Okay, repeat after me, Francis. There's a presentation about it. There's a presentation about it. There's a presentation about it. There is a presentation about it. And it sounds very interesting. It sounds very interesting. No, no interesting. 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 Very good. Very good. Now read one more time. There's. Mr. Palma, put your microphone up. Francis, there's. Lea la oración de nuevo. Okay. There's a presentation about it and it's on very interesting. No es interesting, no. Let's start again. And everyone pay attention because this is very important. There's a presentation about it. There's a presentation about it. And it sounds very interesting. One more time. There is a presentation about it. Very interesting. Esta E de aquí, bórrala. Interesting. Very good. Interesting. Okay, let's continue there with Sandra. It starts. This one. Very short. It starts at 6:30. Very good. It starts at 6:30. Very good. Estamos leyendo oraciones, okay? It starts at 6:30. Continue with the next sentence there. Please, Leida. I work. Leida. I work lunches. No. I work until 5:45. Mm-hmm. Okay. But I can meet you at 6 o'clock on the corner of First Avenue and Main Street. Okay, very good. Let's read the next question, Mr. Palma. What? What do you do? Mr. Palma again. What do you think? What do you think? It is. What do you say? What do you think? Please repeat. What do you think? Okay, give me a moment. Creo que estoy viendo alguien más. Okay. One more time, Mr. Pan. What do you think? Well, what do you think? Mm-hmm. There's another presentation about will be in our march on Sunday. Uh-huh. No. At that day. Okay, very good. But this is, but it will be. But it will be. No es lo mismo que estaba leyendo Francia aquí.
Francis dijo about it. Usted dice but it. But it will be in March on Sunday. I cannot that day. I can't that day. Very good. Very good. Excellent job. Now, we need to practice pronunciation. Everyone, we need to practice. Podemos saber la gramática. Podemos saber cómo escribirlo, pero si no practicamos pronunciación, va a ser más difícil todavía. ¿Ok? Recuérdense, las dos horas de clase no son suficientes. Tenemos que practicar un poquito más. Let's continue. Let me show you the next exercise. Here. Here on the book, it tells us to use, let's go to our book on page 37. Vamos al libro, la página 37, page 37. Let me show you the book. Page 37. Teacher, ¿no va a pasar lista? Thank you. Gracias, aquí me recuerda. Muchas gracias. Segunda, solo una vez le he pasado lista, ¿verdad? Let me put the attendance here. Give me one moment. Encendamos la camarita, por favor. Thank you very much. Norma, Jenny, and Nancy, let's turn on the camera. Let's see, Ángela de Jesús Santa María Juárez. Azalia Melanie Guardado Portillo. Azalia Melanie. Present, teacher. Hello. Claudia Janet Ramos Hernández. Present, teacher. David Ernesto, thank you. David Ernesto Quintanilla Martínez. Emerson Javier Rivera Rojas. Present, teacher. Neida Yasmín Hernández Cruz. Francis Humberto Hernández Valle. Present, teacher. Franco Damián Vázquez. Juan Josué Hernández Hernández. Present, teacher. Leida Susana Sorto Cuadra. Present, teacher. Nancy María Serrano Chacón. Nancy teacher. María. Hi. Present. Present. Nelson Brian Pereira Maravilla. Norma Carolina Mata de Chévez. Present. Ay, Norma. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Present, teacher. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Jennifer Abidail López Escoto. Daniel Antonio García Cortés. José Alfonso Palma. Present, teacher. Okay, thank you very much. Now we continue here with the practice. In the practice that we're going to do, we start with the book, right? We also need to use the book for our practices. And we go to page here, page 37, right? In page 37, we have three words, okay? Three words that we need to put here, what they are. And it says, work with a partner. One is A and the other one is B. Work with the words from page 37, okay? These are the words from page 37. And then the letter B is going to work with the words from page 38. First, we are going to put the words in order because this is disorganized. And then we are going to put here, what do they do? Vamos a poner por lo menos una actividad de lo que hacen, right? Now we have, this is for one student, and this is for the other student, okay? Vamos a hacer dos, en una pareja vamos a tener, uno va a practicar con las palabras de la página 37,
Y el siguiente va a trabajar con las páginas de la página 38. ¿Ok? And we are going to try to see if you remember the occupations, the professions. Okay, ya todas esas ya lo vimos, ya las vimos. Right? So, we have letter A. Este es para el primer estudiante. And this is for the other student. Is it clear what we're doing right now? ¿Se entiende lo que vamos a hacer? Vamos a ponerlas en orden, las palabras. Ok. Cuando ya las hemos puesto en orden, va a haber un, por ejemplo, yo estoy trabajando con Azalia. Azalia va a ser las de la número 37 y yo voy a hacer las de la número 38. ¿Ok? Ella va a tratar de poner sus palabras en orden y yo también las mías. Luego vamos a compartir la información y así ambos tenemos las respuestas. ¿Is that clear? ¿Yes? Yes. Yes. Ok. Hola, teacher. ¿Is it clear? Francis, ¿tiene alguna pregunta? Que veo que en la página 37, la 1, 2 y 3 es diferente a la 38. Son diferentes, tienen que ser diferentes. Tienen que, Así van a tener ustedes 6 palabras distintas. ¿Ok? Vamos a trabajar. Okay. ¿Tiene alguien alguna pregunta antes de irnos a trabajar? Le van a poner... ¿Cuál es la palabra correcta ahí en la línea? Y abajo por lo menos una actividad que hace esa persona. Okay, ya todos ya vimos todas esas profesiones aquí en la clase. So let's go ahead and work together. We are going to work in pairs. ¿Ok? In pairs. Let's see here. In pairs. And let's go right now. Everyone is in groups of two. Let's go ahead and do it. Uno de la página 37 y el otro va a ser la de la 38. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Let's go. La, la, la. Let's go. Choose your groups, select your groups. Do you have any question? Hagamos la, voy a hacer la 37 ya. Ok, yo hago la 38. Ok. Sería ordenar las palabras y luego colocar una actividad de lo que ese, esa persona realiza. Exacto. Ok. Ok, thanks. You're welcome. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? No, ok. No. See you in a moment. Okay. No sé. A conti. No, pero aquí uno, no, están haciéndolo mal. Uno va a hacer la una y el otro va a hacer la otra. No lo van a hacer los dos al mismo tiempo porque no les va a ajustar el tiempo. Okay. ¿Quién está haciendo la de la página 37? Eso estamos poniendo de acuerdo, cuál va a ser cuál. No sé por qué no les creo. No, la verdad, deje de compartir ahorita. Deje de compartir. Okay. Ella que haga la de la 37, está en la de la 38. Así, este. Así, yo hago 38 entonces. Vaya, y el que haga la de la 37. Ajá. Vamos a ver. Tienen 8 minutos, 7 minutos apenas. Ok. So, let's do it. Ya se lo hago a los 37, ¿eh? Uh-huh. Exactly. De estas tres, vamos a. ¿Va a ser las tres?
Pero... Eso le está explicando, teacher, qué es lo que vamos a hacer. Ah. Ok. ¿Y qué van a hacer? Cuéntame. Pues en el momento. Usted no nos creyó, teacher. pues. Con las diferentes. Son las diferentes. Vaya, Mr. Palma, Mr. Palma. ¿Mm-hmm? Va a poner esas palabras en orden. Está en, no están en orden. No entiende, no las entiende porque no están en orden. Póngalas en orden. Yeah. Cuando usted las haya puesto en orden, va a escribir una actividad que esa persona, esa profesión tiene que hacer. Esta ¿vale? profesión nunca la había visto. Sánchez. Todas, todas ya las vimos. Todas ya las vimos. Todas ya la tengo. Okay. Uh-huh. Esta es la 37. Uh-huh. Ella va a ser la de la 38, así que está la esta. Uh-huh. Supervisor. Supervisor. Mm-hmm. Las filas están más fáciles, este. Estas nuevas que son, no sé, ni idea. De ver. Las suyas son las más comunes. Ajá. Ni idea, ni idea. What's the answer? What's the answer? La número 3 está bien fácil. Si no cambiamos. Yo no me las puedo, las mías, perdidas. No. Usted pidió la 38. Porque usted dijo. Teacher, qué mala. Y las tres, yo siento más difícil, más fácil el de la 38. No. Igual esto. Que la vea. Que no me acuerdo. Human. 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 ¿A qué? Human. Esa es la otra. Pero esto. Sí. Bueno, lo que adivina. Me voy a otro. Adivina. ¿Qué es esto? Dios mío. I'll go to another group. Bye bye. Bye. Okay. Bye. Any questions? Do you finish? No encontramos ninguna. Si nos cuesta en Spanish, es que por lo menos en la 37, surfanic, que es como quirúrgico. Quirúrgica. Ninguna, picha. Soy funny. Fracasado. Y de ahí en la 3, manager, que tendría, pero sobre letra. Y course sería como un curso. No, es que tiene que ponerlas en orden. Las palabras no están bien escritas.
Por eso, ajá, por eso, pero no, no las definimos. No, no las logro identificar, teacher. No, es que esas no las identificamos. Las palabras las va a poner en orden. Si usted dice course, está mal, porque no es esa la palabra. Usted tiene que ponerla en orden. Está desorganizada la palabra. Ajá, correcto. Es correcto, ajá. no las logro identificar. Todas las palabras ya las vieron, quiere decir que están dentro del libro y en sus cuadernos, porque ya las vimos. Ajá, ajá, ajá. Ni una, no se recuerdan en ninguna. Management, ajá. Esa es una palabra, escríbala en la número 3. Escríbala en la página 37. Ahí dice management. Te faltan las otras dos. ¿Qué profesión de las que practicamos lleva la palabra management? Floor manager. ¿Cursos? No, ninguna lleva cursos. ¿Gestión de correos? Correos, no. Es que no empieza con C. Ok. Empieza con C, está desorganizado. ¿Qué otras profesiones hemos visto? ¿Cuáles han anotado? Doctor, nurse, police, supervisor. Receptionist, office manager. Supervisor. No hay ninguna que haya con supervisor. Ninguna. Quítela. Ah, okay. Todas las palabras ya las vimos en clase. ¿Qué es lo que hace la Angie? A ver si se acuerdan. ¿Qué dijo la Angie que hacía ella? Report. No. ¿Ventas? Ajá. Compras. Compras. ¿Cómo se dice eso? Acá ya te dice, yo hago eso, ¿verdad? Dice, yo hago eso. Y menciona esa palabra. ¿Cuál es aquella profesión que se encarga de ver todo como las cosas de... Cobros. Cobros. No, cobros es Ricardo. Ricardo y Franco. ¿Cómo se llama aquella profesión en la cual las personas se encargan de promover una compañía, una empresa? Promotor. ¿Cómo se llama? Ejecutivo de venta, promotor. No. Esa persona se encarga de promover la compañía. No un producto, de promover la compañía en la televisión, en el periódico, en las redes sociales. Publicidad. Ajá, ¿y cómo se dice publicidad en inglés? Publisher. No, publisher es el programa. Váyanse al libro, busquen en el libro todas las profesiones que hay, identifiquen. Okay. Advertising. Casi, pero no. Casi. Esa es una buena palabra. Advertisement. Advertising. Les voy a ayudar. Váyanse a la página. Que lo veo ahorita, que no. Váyanse a la página 29. Go to page 29. Production. You have the answers there. Check the answers. Ya lo vimos todas esas palabras. Search. Ahora póngalas en orden. No es marketing. Ajá. I see you in 3 minutes, okay? I see you in 3 minutes. Pónganlas en orden. Okay.
Hello. Hello. Did you finish? One moment. Mm-hmm. One moment, okay. Tell me, do you have a question? ¿Y si hicimos trampa? ¿Qué trampa hicieron? Es que en la página 29 están. Uh-huh. Exactly, very good. La felicito porque buscó bien. Very good. That's what you have to do. Eso significa que se acordó de dónde la vio. Está muy bien. No es trampa. Ah, bye. Se usa sus recursos para contestar la pregunta. Very good. Ya le puso la actividad a cada uno. ¿Qué hace cada uno? Solo las últimas dos me faltan. Ok, very good. Bueno, nos vemos en un minuto porque ya faltan 10 a las 10. Okay. Bueno. Bien, cuando yo lo cierre aquí, ustedes van a tener 60 segundos para terminar. Vaya, está bien. Did you finish? Yes. Yes, yes. Okay. Very good. We're going to see the answers, right? Right here for each one of you. And let me go ahead and put something here. Okay, let's start. We have there, right, the professions, the occupations here that we have practiced before. Este ya las practicamos aquí en la clase, right? So let's go ahead and share. We have page 36. What's number one, Claudia, in page 36? What's number one? Production. Production, very good. The first one is production. Excellent job. What about number two, Sandra Gladys? Portion. Okay, purchasing. Very good. Norma Carolina, what's number three? Number three is human resource management. Human resource management, very good. Production. Purchasing, human resource management. Now, what do they do? What in production, Mr. Palma, what do they do? One activity. Mr. Palma, your mic. I have production. Mm-hmm. No lo escuchamos, Mr. Palma. I have production. Okay, what do they do? The answer here, the activity. Leida, what do they do? Sería control and supervise the production workforce and inventory. Very good, that's what they do. Excellent job. Purchasing, Claudia Annette, what do they do? Buy an active
Acquire. Acquire raw materials. They acquire raw material. Very good. Number three, human resource management. Francis, what do you have? Your microphone. Perdón, teacher, no pude descifrar la palabra. Okay, okay, I understand. What do you have, Nancy? Number three? Norma, what do you have in number three? What do they do? Recruit, select and train new employees for the right job in the company. Very good. Excellent job. Excellent job. Let's do number two here. 2, 4, 6. Qué locura. Number two here in page 38, I think. Emerson, number two. And research and development. Okay, what do they do? Sales innovation. Sales innovation, okay, very good. Research and development. Repeat. Research and development. Research and development. Very good. Very good. Josue, do number four. Marketing. What do they do in marketing? Research and identify new place. Okay. Research and identify new place. Okay, very good. In number six, what do you have, Mr. Palma? Posting financing. Accounting and finance. Okay, very good. Accounting and finance. Okay, very good job. Now here, we are going to, give me a moment. We're going to continue here with this on Monday because it's 9:55. I will call the attendance first. Esta actividad, chicos, ya estaba en la página. Ya lo vimos antes. Estas palabras ya las vimos antes en la clase. Están en la página 29, ¿verdad, Lita? 29, right? They are on page 29. Si usted no resolvió el ejercicio, vaya a la página 29 y practique las palabras y las definiciones. ¿Ok? Practice. The words and the definitions. Porque esas palabras no son nuevas. Esas palabras ya las vimos. ¿Ok? Now. Let me call the attendance, but first, solamente acá estoy viendo que los que ya terminaron la unidad 3, ¿verdad? Acá ya la terminó, según veo, Ángela de Jesús, ya la terminó Azalia, Claudia, ya la terminó Emerson, very good, también ya la terminó Franco. Está terminada también Nancy, José Alfonso Palma, ya la pasó, Nelson Bryan, Norma Carolina, Pedrina Iliana, Ricardo Gabriel, Jennifer Abidail, Sandra Gladys. Una pregunta, Leida, ¿usted tiene acceso a la página de trabajo? Sí. En el sitio web. Sí. No me aparece a mí. Pero ya las contesté. Ok. Tal vez si se queda un ratito después, mira, cuando ya nos vayamos todos, porque quiero ver, quiero ver su página. Ok. So, thank you. Gracias a todos por completar su trabajo. Muy bien. Thank you very much. Si no lo mencioné, es que no lo ha terminado, ¿verdad?
Y los que tuvieron 80, si lo quisieran volver a hacer, tienen hoy por la noche solamente, si quiere tener más de 80. Ya saben que se sacaron 80. Si lo quisieran hacer de nuevo, pueden hacerlo de nuevo, pero tienen solo hoy por la noche, los próximos 30 minutos prácticamente, si los quisieran volver a hacer. ¿Ok? Y todos los demás que los mencioné muy bien, tienen 100 en la actividad. Y solo déjenme pasar la asistencia para trabajar acá. Ángela de Jesús Santa María Juárez. Azalia Melanie Guardado Portillo. Present. Claudia Yener Ramos de Hernández. Present, teacher. David Ernesto Quintanilla Martínez. Emerson Javier Rivera Rojas. Present. Eneida Yasmín Hernández Cruz. Francis Humberto Hernández Valle. Franco Damián Vázquez. Present, teacher. Okay. Juan Josué Hernández Hernández. Present, teacher. Leida Susana Sorto Cuadro. Present. Nancy María Serrano Checón. Nelson Brian Pereira Maravilla. Present. Norma Carolina Mata de Chévez. Present. Pedrina Iliana Gómez Ortega. Pedrina. Ricardo Gabriel Alvarenga Ventura. Sandra Gladys Méndez de Barahona. Jennifer Jennifer Abidail López Escoto. Daniel Antonio García Cortés. En José Alfonso Palma Mejía. Okay, thank you very much. Thank you very much. Vayan completando, por favor, la unidad 4 con lo que vamos aprendiendo, porque esa tiene que quedar terminada a más tardar el jueves. A más tardar el jueves. ¿Jueves? También jueves, señorita. De ahí, recuérdense la invitación que tuvieron hoy a través de WhatsApp para resolver dudas de la encuesta. Por favor, confirmen ahí los que no han confirmado para estar en la actividad y que no tengan dudas al momento de completar la encuesta. ¿Ok? Esa encuesta es muy importante para todos los que trabajamos con INSAFOR y con inglés corporativo. Así que, por favor, asistan. ¿Okay? Nos vemos el lunes. Solo me quedo con Leida. And have a beautiful night. Bye bye. Yes, a mí no me cayó. Está en el WhatsApp del grupo, Azalia. Mm-hmm. Uh-huh. En el WhatsApp del grupo. Yes, Palma. Solo me dijo Franco que le dijera que no iba a poder venir porque tenían compromiso. Pero hasta ahí. Hasta ahí nomás. Ok. Uh-huh. Thank you, okay. Mr. Palma. Okay. Thank you, teacher. You're welcome. Good evening. Good evening, guys. Have a beautiful night. Bye. No se vaya a ir. See you later. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Hi, Leida. Hi. Sorry. Good night. Good night. Vaya, Leida, fíjese que usted, me estoy revisando acá, le voy a mostrar mi computador. Espérame, voy a ver otra vez, porque dígame si soy yo la que no la miro, porque yo creo que no la miro. No está conmigo, yo la quise ver la semana pasada, por eso yo no le he puesto nota. Pero ¿y dónde puedo ver que está revisado? Aquí, vaya, mire. Aquí tengo a Salia, tengo a Claudia, tengo a Daniel, David, Emerson, Eneida, Flor de María Mestizo, Francis, Franco, Germán, José Alfonso, José, María, Nancy, María, Nelson, Norma, Pedrina, Pedrina Eliana Gómez, ok. Ricardo Alvarenga, me voy a la segunda página. Tengo a mi jefe, Sandra Gladys, Silvia Marisela, que soy yo. Wilfredo José Paniagua y Jennifer Abidail. Usted no me aparece. Uh-huh. Muéstrame su pantalla. ¿Puede acceder usted ahorita a su actividad? Sí, pero no sé cómo enseñarle a mi pantalla. Dele ahí. Esta es en computadora, ¿está? Sí. Vaya, en su computadora, abajo, en la parte de abajo, dice compartir pantalla o compartir. ¿Está en inglés o en español su pantalla? En español. Okay, dele. ¿Dónde dice compartir? Compartir. Uh-huh. Está casi que a la parte donde está el chat. Ajá.
Vaya, ahí, exacto. Ahí necesito que me haga un favor y se vaya donde dice sección 3. Aquí. Sección 3. Sección 3. Uh-huh. Exacto. Le di clic. Quiero ver algo. Usted ve los videos que usted ve los videos, este curso acaba en las semanas. Vaya. Dele para arriba, quiero ver. Dele donde dice sección 1. Abra la flechita. Dele ahí donde dice unit 1. Ajá, ahí dele. Quiero está cargando. Ver. No se preocupe. Ahí veo que le hace chucho. Dele donde está, a la par de su tarea aquí, hay una cosa como que es donde están los chequecitos de video. Ahí, ajá, en los videos. Aquí. En cualquiera, dele. Dele para abajo. Uh-huh. Usted no está asignada a mi grupo. Dele ahí donde del video. Yo creo que es el Flor de María. Dele ahí. Dele el video. Ajá, ¿se pone el video? Uh-huh. Eso no soy yo. Mira, usted leí dando aquí que no soy yo lo que está ahí. Pero como dijeron que el video es X. Uh-huh. No se muestra ahí que es cosas más mayores. Ok. Bueno, ya sabemos que no está usted en mi grupo, por eso es que yo no puedo ver su información. Déjeme ver acá, Leida, sálgase de ahí y váyase arriba, donde estaba, váyase para arriba. Quiero ver algo. Váyase donde dice progreso. Disculpa que le esté quitando tiempo, pero quiero ver algo. No. Ya ve qué relajo andaba haciendo, Leida. No, yo no. Quiero ver sus notas y voy a anotar sus notas ahí. ¿Dónde le dio clic? Bye. Para ir a homework número 1. 182. Creería que tiene 100. No tiene 100 en las actividades. Dele clic a la barrita. 96 tiene. Espérame, lo voy a anotar aquí. Dele a la segunda. 96 también. Dele a la tercera. Niña, 96 se quedan todos. Bye. 96. No sé, no puedo ver. Ahorita yo lo estoy copiando lo que me sale. Dele donde dice midterm. En midterm veo que tiene 100, creo yo. Dele encima. Midterm tiene 100. Bye. Yo le voy a poner sus notas allá. Pero voy a corroborar con la administración, si no, yo creo que la van a pasar a la otra clase, con otra profesora. No, mentira. Ah. Vale, Leida, entonces muchas gracias. Ahí le voy a decir yo a ellos, a su cuadra 97. Eso mire, va. Pero ¿y cómo sé que ya están revisadas? No las ha revisado la profesora todavía, porque me imagino que como no la vea usted ahí, y no se ha fijado ella tampoco, que usted no está con ella. Activamente. Uh-huh. Y yo lo que me fijé es que usted no me aparece a mí. Uh-huh. Entonces, pero yo voy a poner ahorita las notas ya en el sistema y después las voy a revisar porque si no va a aparecer con cero. Uh-huh. ¿Y si las he hecho? ¿Y si las ha hecho, cabal? Bueno, pero no se preocupe. Y mire, tenía otra pregunta ya que me estaba ayudando. Es que en esta 3... Espérenme, hay una, creo que es la 14. Esta creo que es. No es esta, es. Esta la hice 3 veces y me sigue saliendo mal a la tercera. Where does John come from? Recuerde la estructura que le dio. Mira la que tiene arriba. Dice, what do you do? Entonces uh-huh. Arriba puede decir, what does John do? Entonces aquí sería, where does John come from?
Y los nombres que son propios siempre van con mayúscula. ¿Quité eso? Quiero ver. A ver, vamos a ver. Where does John, no, right? John come from? ¿Sin la interrogación? ¿Me lo puse? Sí. Ok, dele. Que son lo mejor. Ya veo. Vaya, gracias. Okay. De nada, Leida. Entonces, nos vemos el lunes. See you Monday. 7, no, at 8 p.m. ¿Ok? Está bien. Bye, gracias. Bye, bye. Adiós.